¡Fua! ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Inscription. Hoy iremos a tres zonas distintas. La zona de los esqueletos, de los magos y de los robots. Y en la de los esqueletos nos encontraremos con el señor de los huesos. Vamos allá. A ver, Devora, cayó víctima de los corbuto, lo pondremos a este. Y... pues no sé. A ver. Brrr. ¿Alguien se ha dejado encendido el aire acondicionado? Oh, venga ya, tía, me estoy congelando. Tal vez una batalla acalorada me ayude. A ver. La Banshee morirá con esto. Y así mismo se queda. Porque este no puede pegar. Este me va a dar una célula de energía. Vale. Vamos a poner a este aquí. Sacrificamos. La rata nos parará un golpe. Y metemos dos de daño. Vale. Esto va a matar a lo que sea que entre. Sea lo que sea. Así que hacemos dos de daño y... uno. Ya hemos ganado. Me gustaría ganar con algo de daño sobrante, la verdad. Podríamos hacerlo, supongo. Pero tampoco me apetece. Vamos a ganar y ya está. Venga. Has ganado. Pero ahora tengo menos frío. Bueno, perfecto, ¿no? Toma un paquete. Invita a la casa. Dame un óvulo roto. No hay manera, ¿eh? ¿Qué es esto? Carnebot. Cuenta como tres sacrificios por dos de energía. Joder, me lo voy a meter en el mazo. Me has vencido, supongo que tengo que confesar. Me llamo Casey. Casey Hopes. Soy la de la lápida de la izquierda. Trozo epitacio, Casey Hopes, invierno del 92. A ver. No tengo nada más. Me falta una... ¿estará aquí? Epitafio. El desfibrilador falló. Ah, una carta. Alma ahogada. Vale. ¿Y el epitafio que me falta dónde está? ¿Estará ahí donde el trampero? Y no lo estoy viendo. No sé dónde está. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a comprarle sobres. Que quiero el óvulo roto. Aquí está, perfecto. Vale, suficiente. ¿Qué es esto? Gormaga. Vale. Venga, vamos a intentar usar el óvulo ahora. Entonces, los robots no dan huesos. Así que tenemos que hacer un mazo que de huesos será. Esto, esto y esto. El lobato me lo quiero poner. En el otro deck también me lo pondré. No sé. Quiero poner 10 cartas de aquí. Y las otras 10 serán de esqueletos. Este cuervo. Y yo qué sé, es que esto no servirá para nada. Bueno, va, pero ya me está bien. Entonces. 1, 2, 3. Un. Vale, solo tengo una de estos. Bueno, a ver. 5 cartas puedo poner. Tenemos el sepulturero. ¿Dónde estaba? Si yo lo había visto.
Ahora no lo veo. Este lo pondremos, ¿vale? Ya que, bueno, vamos a hacer sacrificios. Esto también está bien. Y yo qué sé, esto y algo que gaste pocos huesos. Ah, esto te generará huesos, en realidad. Porque cuando se te muere una, revive para volverse a morir. Venga. Y yo qué sé, una banshee voladora. Sí. Vale, vamos a probar así. ¿Y el otro epitafio dónde está, tú? Me falta uno, no sé dónde está. Bueno, pues nada, muy bien, ¿no? O sea, no, me faltan... ¿Cuántos me faltan? ¿Uno? Vale, me falta uno, sí. Pondremos aquí no guarda rencor a nadie. Mismamente. No guarda rencor a nadie. No había cura. Y aquí es... lo del trozo de hielo, ¿no? Así me llamo, Casey Hopes. La lápida a la izquierda, verde. ¿Se pueden abrir estos cofres? Qué capaz que está... ¡Ah! Rebuscaste entre los huesos y encontraste un paquete de cartas. Vale. Muy bien. No me interesa nada. A ver. Encontraste un trozo de epitafio en el ataúd, entre otras cosas. Le cayó un trozo de hielo encima. Vale, ya está. Encontraste un paquete de cartas entre los restos y vísceras. Vale, no me interesa nada. Venga, vamos a poner aquí esto y lo dejamos ya abierto. Pues no. Ay, coño, si es lo mismo. O sea, la han intentado reanimar con un trozo de hielo pegado a la cabeza. Sí. Sí, sí, va. Impresionante. Maravilloso, creo que tu inteligencia está más que demostrada. ¿Estás preparada? No me vencerás. Lo sé, porque me estoy pirando. Hasta luego, pringao. Ahora quiero el chisme este de visión. Este de aquí. Ya está, lo cojo, me lo pillo. Un extraño monóculo. Te lo pones. Ya está. Voy con un monóculo por el mundo. A ver este... este tío que vende. ¿Qué es esto? Cartas conseguidas. Vale. Ok. ¿Qué vende usted? Ah, qué asco de cartas. Putos magos. Los odio. La nota dice, saludos, si estás leyendo esto, debe de ser, porque quieres desafiarme a mí, magníficos, a una batalla de cartas. Pero antes tienes que ganar a los tres primeros, no sé qué, lo de siempre, aquí una ala y aquí una calavera. Venga, entonces era calavera, ala y calavera. ¡El moco! Este es el moco que había ahí en el tarro, en la cabaña. ¡Arrk! El sonido es el mismo, ¿eh? El dolor es insoportable, mis órganos se están derritiendo. ¿Lo ves? Magníficos me ha convertido en baba para mi examen final. Solo tengo que derrotar a otro contendiente. Después de estar en el sitio que merezco por derecho. El sitio que merezco en el mazo del maestro. Como una de sus preciadas cartas. Arque. Nada me detendrá. Venga, pues vamos allá, pringao.
A ver si me... si me deja hacer lo del Opolo. ¿Qué está sacando este tío? ¿Qué es esto? Mago verde. El poder de un mago verde es igual al número de gemas verdes que tenga el propietario en su lado del tablero. O sea, va a ser uno de poder. Y yo no puedo meter nada más que esto. Vamos a defender con esto. Me he entrado 2 de daño. Vale, ya tengo todos los óvulos que necesito, pero ahora no puedo poner nada. O sea que básicamente he perdido, ¿no? Vale, fuera va. Debí usar el trébol. Sí, ha valido la pena. Por favor, informa al maestro de mi victoria. Rápido, si es posible. Vas a perecer en algún momento. ¿Qué estás haciendo? He aprobado mi examen final. Hemos terminado. Por favor. Por favor, otra vez no. Hasta que consiga lo de los bolos, tío. Hombre, ya tengo uno bolo. Voy a tirar otra mano, a ver qué me sale. Vale, esto me gusta más. Porque puedo poner esto aquí. Y estos magos van a tener 0 de ataque. Y yo puedo ir haciendo mierdas hasta que me salga el bolo, venga. 0 de ataque. Nada, paso. Esto vale 4 sacrificios. Hay 3. Claro, pero es que yo no quiero hacer nada ahora. Nada, los óvulos, dame los óvulos. Ya está, básicamente hasta que me salgan óvulos. 1. Joder, me han salido, tengo 3, ¿sabes? O sea, dame el otro, tío. ¿Dónde coño está el otro bolo, tú? ¿Un óvulos? Vale, estaba en la última carta, tócate los huevos, venga, lo vamos a hacer todo ya. Este aquí. El Uroboros va a entrar aquí. Te voy a meter una toña que flipas. ¿Dónde están mis huesos? Porque... ah, tengo uno, vale. Entonces, esto aquí. Si mato y pongo el lobato, tengo 2 huesos. Necesito 6, ¿no? Vamos a matar al Uroboros. Tengo 4. Ahora quiero poner esto aquí. Porque las criaturas van a morir 2 veces. Voy a matar al dron centinela ya. Para tener un poco más de espacio. Vale, y ahora si hago esto. Me están dando muchos huesos. Vale, ya está. Ya tengo los que necesito, ¿no? Entonces pongo esto aquí. Esto lo rompo, que no me interesa. Y pongo esto aquí y ahora se juntan, ¿no? Vale, ya lo tengo, venga. Recibiste un óvulo antiguo. Bien, pues esto fuera. Y esto fuera. Y vamos a intentar meter muchísimo daño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues... quiero ver qué sale del sarcófago este. Meto otro bolo. Meto la gata aquí. La mantis aquí. Y esto va a atacar este turno, ¿no? Porque es volador. Mira, vamos a hacer esto. La gata que se vaya. Metemos aquí al Uroboros. Metemos un óvulo, metemos una banshee, metemos este cuervo. Y ya está. Bueno, yo creo que así tendremos bastante daño. Vale. Te has quedado sin cartas, empieza la inanición. ¡Ay! Que se tiene que parar el golpe del Uroboros, la inanición de los cojones, de verdad. Con la de cartas que podríamos haber sacado, foils, que diga. Bueno, da igual, hemos hecho lo de lo bolo. Venga, Moco. No, por favor. Por favor, solo di al maestro que ha probado. No notará la diferencia. Ten, toma este paquete.
Creo que voy a pasar mucho de ver lo que es. Esto sí me interesa, está bien. Venga. Mira, puedo abrirte la puerta. Oh. Pongo la puerta abierta. ¿Qué es esto? Se salían manchas ahí. Venga, vamos a rehacer el deck. Venga, ahora sí. ¿Por qué está esto marcado con pintura? No sé. Vale, ahora ya podemos ir a este tío. Y le damos el óvulo. Un óvulo antiguo. Es una buena ofrenda. Venga. Ofrenda siniestra. Hemos hecho un logro, claro, porque no, esto no lo había hecho en su momento. ¿Qué cojones es esto? Desde luego. Esto que es una columna vertebral, ¿no? Y esto las costillas. A ver, vamos a subir. Sí, sí. Es una... ¿Y esta carta? No sé qué es esto. Aquí está el señor de los muertos, ¿no? En una caverna inconmensurable, más profunda que el mar sin sol, te acercaste al señor de los huesos. Te acercas a mí. ¿Los oyes? Los datos antiguos. Se retuercen y corrompen. Incluso inventan imágenes incognoscibles. No vuelvas a acercarte a mí a menos que quieras venerarme. Venéralos. Quiero venerarte, tío. Vale, sí, que vas en serio. Bien. Tal vez no comprendas su significado. Ni siquiera yo lo comprendo del todo. Pero aprecias su poder. Los datos antiguos no toman. Y tampoco dan. Pero yo sí. Te ruego que aceptes mi humilde ofrenda. ¿Qué me da? ¿Una llave? ¿Qué hago? Tengo que acercar... Ah, vale, sí. Has encontrado una extraña llave parpadeante. Aún no entiendes su uso. Vale. ¿Qué más? ¿Qué es esto? El fémur del señor de los huesos. Concede huesos a su portador al inicio de una batalla. No sé cuántos me va a ofrecer, pero está bien. Has encontrado una carta sobre el pedestal. Cuerno del señor de los huesos. Activar. Pagar uno de energía para obtener 3 huesos. Me parece un poco mierda, la verdad. Un poquito mierda. ¡Eh! Se le ha ido un cuerno. La carta es su cuerno. Volveremos a encontrarnos. La verdad que esa carta no voy a usarla demasiado, ¿eh? Si tuviera un mazo de huesos, ¿sabes? Que... Pero es que no lo tengo. Alguna carta de huesos sí me voy a poner porque, bueno... Pues ahora empiezo con huesos. No sé con cuántos. A ver. Vamos a ver qué se beneficia de huesos aquí. Esto pagando 2 huesos aumentan 1 el poder y la salud. Puede estar bien. Lo de energía, ¿no? Por 3 huesos. Entra, pagas 2 energía y te da 3 huesos. Yo qué sé, es que igual hasta puede estar bien, ¿eh? Pero claro, necesito estas 2 para hacer el combo. Sí, de momento me interesan solo esta y esta. Entonces, vamos a quitar 2 cartas. Los ratones y el halcón. Venga. Y ya, pues, no quiero enfrentarme a esta. La voy a dejar para la última. Me quiero quitar de en medio al armiño primero. Míralo. Hay aquí, el comerciante. ¿Qué tiene usted? ¿Quieres comerciar? A ver... Porque aquí habrán cartas que puedan interesarme. Como esto, por ejemplo. Con 6 de energía y pegando a 2 lados. ¿Esto qué es? Fotobicho. Cuando Fotobicho daña a otra criatura, esta criatura muere. Ah, tiene veneno, vale.
Además, cuando una criatura se mueve al espacio opuesto de fotobicho, recibe uno de daño. Pues me parece bastante pepinardo, ¿eh? Venga. Venga, ya tengo suficiente. Vamos a poner al fotobicho aquí. Y este lo quiero pedir, pero muy, muy fuerte lo quiero poner este, ¿eh? Por el perno perro. Sí. Venga. A ver, ¿qué quiere el armiño? ¿Esto qué es? Ah, mierdas de esas. A ver si yo me acuerdo bien. Esto explotaba cuando moría y reventaba los de los lados y al de delante. O sea, que aquí es mejor no pegar, porque si yo pongo esto y pega aquí, como esto devuelve el daño, va a explotarlo y nos va a matar hasta también. Esto fuera. Y esto fuera. De momento metemos dos de daño. Ya está, aquí hacemos cinco. Este va a petar a este, va a destrozar esto y esto. Y va a entrar tres, dos más tres, cinco, hemos acabado. Venga, se abrió. ¿Qué me das? Circuitos, no me gustan los circuitos, ¿eh? Hostia. Pues está pepino esto, ¿eh? Si forma parte de un circuito no se acaba nunca la energía. ¿Qué es este mago? Qué asco. Fuera, no me gusta nada. Ah, que hay otra. ¿Y esto? Señora Bomba. Cuando se juega Señora Bomba llena todos los espacios vacíos con bots explosivos. Puede tener utilidad, pero si tienen este sello, que es que cuando mueran se va a reventar todo el campo. Bueno, para limpiar el campo, no me interesa demasiado, ¿eh? Venga, esto, a ver qué hay. Aquí hay un circuito. Este circuito va a dar más uno de poder a las otras cartas. Bueno, pues ya está, ¿no? Si no puedo, si no tengo por qué poner oposición, esto es facilito, ¿no? Esto está dentro de un circuito, va a dar más uno. Esto tendrá uno. Y esto tendrá dos. Si pegará dos veces, pegará dos y dos, cuatro. Y uno, cinco. Ya estaría, ¿no? Claro. Fácil. Vale, otro de estos. Mira, el sepulturero, ya lo he visto antes. ¿Y esto qué es? De circuitos también. Esto genera saltabots. No me interesa, ¿eh? Lo de los circuitos es una tontería. Ay, calla, primero tengo que hablar con este tonto. ¿Me desafías? Veamos tu mazo. Me dirá que es una mierda, ¿no? Cartas débiles. Falta total de sinergia. Esta no tiene ninguna posibilidad contra mí. Mira, estoy intentando terminar mi lista de control de conductos, pero los bots que están enviando son pura basura. Diles a esos trabajadores que me envíen algo bueno. Que se envíen a ellos mismos si es necesario. Y por favor, hazte con un mazo decente antes de terminar. No. No, no. Mi mazo se va a quedar así. Bueno, a ver. Puede cambiar, ¿no? Venga. Uno. Pues ahora. Fácil. Y este de aquí. A ver si yo entiendo esta mierda. Tengo que hacer 6 de daño. Pues venga, ya está. Venga. Aquí hay uno abajo. Pero ¿y si derroto a este primero, qué pasa? A ver, más uno, esto tiene 3. Ya está. Fácil. Sin querer, ¿eh? Sin querer, no me he dado ni cuenta. Tengo que llegar a 5 de daño, ¿no? Este sí que va a ser más complicado. Mm.
A ver, vamos a poner este aquí, que no moleste. Esto aquí. Pero tengo que ponerlo todo. Más uno menos uno, se queda igual. Sí, claro, me falta uno de daño. Aquí hay 5. Pues esto aquí y esto aquí. Vale. Este era un poquito más complicadete. Pues no sé, vamos a derrotar a este tío primero, ¿no? Pero antes, los cofres. No me interesa nada. Esto ya lo hemos visto. ¿Qué es esto? Jimmy Plasma, what the f... Activa, apagar una energía para infligir uno de daño a la criatura que esté enfrente de Jimmy Plasma. ¿Qué es esta mierda? Qué guay. Me lo quiero poner. Y un bot volador o algo así. Venga. A ver usted. ¿Qué coño? Lo ha dicho muy rápido lo primero. Casi de eso somos... Soy la fundidora. Me envían materiales en bruto y yo, bueno, ya ves cómo funciona. Que no lo digas tan rápido lo rojo, lo dejas muy rápido lo rojo, tú. No digas ni una palabra más. Tú y yo tenemos que librar una batalla de cartas, vamos allá. Venga, batallita de cartas. Empieza con 3 huesos. Vale. Esto es lo que hace Saltabots y esto es... Obtiene uno de poder, los que están en medio. O sea, los Saltabots tendrán poder. Voy a poner esto aquí para ir rompiendo eso. Y no puedo hacer nada más. Vale, entonces claro, se generan saltabots, ok. Pero si ahora rompo esto... bueno, a ver, tengo un Ouroboros, ¿no? O sea que... Ya está. No hace falta... Lo pongo aquí y se acabó. Te quiero decir... Sí, sí. 33 de daño que te vas a comer, muchacho. Es más, este señor va a entrar solo para que yo vea cómo funciona esto. Ya está, vale. Está bien, ¿eh? Mira, mira, mira. 28, es que... Buah. Puto Ouroboros. Impresionante. Una batalla excelente. Ahora dejándose a un lado, ¿qué habías venido a decirme? Armiño quiere bots mejores. Es difícil, verás. Yo fundo el metal, pero no puedo reprogramar la maquinaria. La máquina. Hay un modo de enviar al menos un bot nuevo por la cadena de montaje. ¡Sí! ¡Por Armiño! ¡Se ha enviado a sí mismo! ¡Pringao! A ver. Más uno, más uno. Y más uno aquí. ¿Qué está pasando? O sea, tengo que quitar uno de los menos. Ah, pero yo tengo que hacer 3 de daño. Hay 3 de... Sí, tengo que meter 3 como máximo. Vale, espérate un momento. Vamos a ver esto, ¿eh? Mira, ya está. Pongo esto aquí y esto aquí. ¡Hala! Muy bien. Venga, una menos. Tengo que hacer 5 aquí. Vale. Aquí hay 2. 4. Si hago así, 5. Muy bien. Nos hemos saltado al primero. Es que a quién se le ocurre tener la puerta abierta, de verdad. ¡Ay! ¡No! ¡No subas! Venga, a ver.
¿Esto qué era? Lo de volar. Ok, fuera. Más. ¿Qué es esta mierda? Módulo Mox. ¡Qué asco! O sea, bueno, ver si te haces una mezcla entre magos, ¿sabes? Vale, vamos a ver este desgraciado. Hola, colega. Sé por qué has venido. ¿Quieres que me dé un chapuzón? Pero no puedo hacerte ese favor, colega. Tengo órdenes especiales, ¿sabes? Quiero sacar algo especial. Podemos enfrentarnos, sí. Puedo incluso te dé algo si me ganas. Pero no puedo darme un chapuzón. Armiño lo entenderá. Venga. ¡Cállate! Tres huesos. No tengo nada de huesos. Pero tengo el Uroboros, o sea que se acabó la historia, ¿eh? Yo os recuerdo que este tío te decía de dejar el combate en algún momento. A ver si le puedo ganar antes que eso pase. Con el Uroboros, a ver. Necesito un turno más. Verás, colega. No puedo apartar la mirada del trabajo. Esta es para ti. Ah, le gano directamente. Da igual lo que haga. Ten, toma tu paquete. Ah, tío. Cobarde de tener el Uroboros. Te iba a reventar. Ringao. Y ahora lárgate. Tengo que concentrarme. ¿Ve? Eso es. Armiño va a recompensarme a lo grande por esto. Míralo. Esto huele a datos antiguos, ¿eh? Yo no digo nada. Y lo digo todo. Y ya está. Venga, vamos de aquí. Dejamos aquí este episodio. En el siguiente vamos a enfrentarnos al Armiño a ver si nuestro mazo es tan mediocre como él dice. Dejad un like y suscribiros si os ha gustado. Gracias por verlo. Pasi V.